Hola, buenas noches. El tiempo está loco. ¿Se acuerdan del temporal Filomena? Pues esta misma semana, a mediados, tendremos más de 20 grados en Córdoba. Hoy es lunes 25 de enero y estos son los titulares de PTV Noticias. El Ayuntamiento modifica el PGOU para que las nuevas salas de juego solo puedan instalarse en los polígonos industriales. Tampoco podrán ubicarse a menos de 500 metros de un centro educativo. Apoyo unánime de todas las instituciones al Consorcio de la Gastronomía Cordobesa, una entidad promovida por las denominaciones de origen y Hostecor con el objetivo de convertirse en la casa común de la restauración y los productos agroganaderos de la provincia. El Córdoba cerró una semana negra al perder sus dos partidos a puerta cerrada en el Arcángel, el miércoles ante la Real Sociedad en la Copa del Rey y ayer frente al Yeclano. El equipo pagó sus errores defensivos tras adelantarse en el minuto 2. 15 municipios más se unen a la relación de localidades cordobesas con cierre perimetral. La capital, con 816 casos por cada 100.000 habitantes, cerrará los parques y los servicios públicos a partir de las 8 de la tarde. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Córdoba ha vuelto a ampliar la relación de municipios sujetos a confinamiento perimetral. En el grado 1, municipios con una tasa de entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, entran 13 localidades más: Almedinilla, Castro del Río, Doña Mencía, Guadalcázar, La Carlota, La Victoria, Montemayor, Montilla, Palenciana, Posadas, Villafranca, Villa Arta y Zueros. En la situación contraria empeoran su tasa de incidencia Alcaracejos, Encinas Reales, Fernán Núñez, Fuente Ovejuna, La Guijarrosa, Moriles, Ovejo y Palma del Río, y entran directamente a grado 2 Pedroche y Torrecampo. Los servicios públicos se siguen prestando, pero que las instalaciones están, permanecen cerradas, las deportivas, etcétera, y limitando todo tipo de actividad. Es una situación que vivimos con gran preocupación y tenemos que insistir en ese llamamiento a lo colectivo y también a lo individual, primero por cuestiones obvias de salud y segundo también porque hay sectores que están haciendo ese sacrificio, nuestros comercios, nuestros bares, restaurantes, etcétera, y necesitamos salir de esta situación lo más pronto posible por salud y también por economía en segundo lugar. Son en total 54 los municipios confinados perimetralmente en la provincia de Córdoba. En 28 de ellos, los de grado 2, también está prohibida la actividad comercial no esencial. El Ayuntamiento de Córdoba, con 816 casos por 100.000, ha decidido ampliar las restricciones dentro de sus competencias. Que hoy hemos tenido Junta de Gobierno local y constituida también en Comisión Especial de Coronavirus, y bueno, hemos adoptado una serie de medidas extras y de recomendaciones extraordinarias más allá de las medidas que... Entre las medidas acordadas está el cierre de parques y de todos los servicios municipales no esenciales a partir de las 8 de la tarde y la suspensión de toda actividad institucional. Ligero respiro en el número de contagios por coronavirus, aunque la tasa de incidencia sigue creciendo de manera alarmante. La cifra de camas ocupadas, 327, supone un récord en los hospitales cordobeses. La Consejería de Salud y Familias ha notificado 363 nuevos contagios en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia supera los 900 casos por cada 100.000 habitantes, 816 en la capital y el doble, 1.600, en el área sanitaria norte. El municipio con la tasa más alta es Benamejí, con 3.100 casos por 100.000. Aumenta la presión asistencial con 17 ingresos más. En la actualidad hay 327 personas en los hospitales, la cifra más alta de toda la pandemia. En la última jornada se han notificado 5 fallecimientos y 116 recuperaciones. El número de casos activos sigue creciendo, 242 más, 10.700 a día de hoy en la provincia de Córdoba. En Andalucía se han producido más de 4.500 nuevas transmisiones. Málaga con 1.020 y Sevilla con 930 presentan los peores guarismos. La tasa de incidencia en la comunidad supera los 910 casos por cada 100.000 habitantes. Se han producido 278 nuevas hospitalizaciones y el total de ingresados se acerca a los 3.900. Preocupa especialmente la situación en Málaga, con más de 830 camas ocupadas, y Cádiz, con casi 750. En las últimas 24 horas se han notificado 45 fallecimientos, 15 de ellos en la provincia de Cádiz. 1.373 personas han dejado atrás la enfermedad en la última jornada y hay que sumar 3.100 al total de casos activos. Algo más del 3,1% está siendo atendido en centros hospitalarios.
Para seguir identificando nuevos focos de contagio, casi 4.000 cordobeses de 9 municipios han sido citados esta semana en un nuevo paquete de cribados poblacionales. Hoy lunes las pruebas se están realizando en Lucena, donde han sido citados 1.000 vecinos de la localidad. Mañana martes los tests se llevarán a cabo en Nueva Cartella por la mañana y en Cañete de las Torres durante la tarde. Entre ambos municipios se ha convocado a 730 vecinos. Otras 400 personas han sido citadas el miércoles en Fernán Núñez para las pruebas de cribado. Por la tarde la unidad móvil se desplazará a la Rambla. El jueves y el viernes será el turno para el Área Sanitaria Norte, Fuente Ovejuna en la mañana del jueves, Ovejo por la tarde, Hinojosa del Duque y Belalcázar el viernes por la mañana y por la tarde respectivamente, completarán esta nueva sesión de test. La semana pasada también se realizaron cribados, el último, el de Rute, que sacó a la luz 3 nuevos positivos de entre las 233 pruebas realizadas. Solo acudió el 58% de las personas citadas. Las casas de apuestas que quieran instalarse en Córdoba tendrán que hacerlo en los polígonos industriales y los bares con salas de juego no podrán dedicar más del 20% del local a esta actividad. La Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará el próximo miércoles una modificación del PGOU que afectará a las casas de apuestas y salas de juego. La principal novedad es que no se concederán licencias para este tipo de establecimientos en suelo residencial. No podrán implantarse en suelos calificados como residencial o de equipamiento comunitario. Eso quiere decir que prácticamente la única salida que tienen esos centros será los polígonos industriales o las grandes superficies comerciales donde se esté controlado legalmente. Además, si a partir de la aprobación de esta modificación no se podrán instalar casas de apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo. También se les exigirá una zona específica de aparcamiento y en los locales de restauración que incluyan una sala de juego se establece la limitación de un máximo del 20% del espacio dedicado a esta actividad. Todo esto servirá para las nuevas licencias que se soliciten. Nosotros hemos procurado que no se tramitase ninguna licencia nueva. Otra cosa es que las que ya la tenían, nosotros no podemos negársela, que es lo que antes he comentado. Pero sí ha habido, pasa una vez que se ha publicado la moratoria, pues sí, es verdad que también la gente ya no tiene tantas posibilidades de que salga adelante por la moratoria, ¿no? Pero sí que hay iniciativa para eso. Claro que sí, sobre todo en los barrios nuevos. Si todo marcha según lo previsto, la gerencia aprobará esta modificación el día 27 y tras su ratificación en el Pleno se publicará en el boletín de la provincia y se prorrogará automáticamente la actual moratoria. Tras los plazos preceptivos de información y alegaciones, entrará en vigor. Todas las instituciones públicas se han adherido al Consorcio de la Gastronomía Cordobesa, creado por la Patronal de la Hostelería y las denominaciones de origen del aceite, el vino y el cerdo ibérico. Su propósito es convertir la provincia en un referente turístico gastronómico. Ya está aquí el Consorcio de la Gastronomía Cordobesa, el mayor organismo creado hasta el momento en la provincia para defender el valor patrimonial de la cultura, de la restauración y la producción alimentaria. Un proyecto que entiende que la gastronomía es una fortaleza turística de primer orden y que pretende acoger a todas las asociaciones que forman parte de este ámbito, tales como las cofradías, agrupaciones y entidades profesionales y empresas vinculadas al sector. El objetivo es fijar una alianza entre productos de calidad diferenciada y la actividad hostelera. Todo lo que tiene que ver con el mundo gastronómico, vamos a estar en una misma casa, una casa común, y en el que nos ponemos a disposición, como decía, de las instituciones para poder poner a Córdoba como referente. Creo que aunque el momento parece que no era adecuado, sí creo que es más idóneo, porque esto hace que estemos preparados para cuando esta situación, esta maldita situación cambie, pues estar los primeros en la parrilla de salida y demostrar que Córdoba pues puede liderar todo lo que es la gastronomía. El Consorcio de la Gastronomía Cordobesa fue constituido el pasado 28 de diciembre por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, Hostecor, y los consejos reguladores de las denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra de Baena, Lucena y Priego de Córdoba, la denominación de origen de vinos y vinagres de Montilla Moriles y la denominación de origen de los pedroches de paletas y jamones 100% ibéricos. Integra a más de 20.500 agricultores, 536 ganaderías, 15 industrias de elaboración de jamones y paletas ibéricas, 35 plantas de envasado de aceite de calidad, 39 almazaras, 50 empresas del sector vitivinícola y más de 4.500 hosteleros que dan trabajo a casi 15.000 personas.
El volumen total de la facturación supera los 84 millones de euros anuales. Es la mayor fuerza productiva de la provincia. Yo creo que es un movimiento este que se produce que es muy interesante para la ciudad y para la provincia de Córdoba, y que además se está trabajando con mucha inteligencia, con mucho respeto, con mucho consenso, abriéndolo a todas las administraciones, a todos los sectores, a todas las fuerzas políticas, al resto de sectores empresariales, con lo cual te auguro mucho éxito, estoy convencido que va a ser así, y ya sabéis que contáis con el Gobierno del Cambio, que representamos Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento, y por lo que veo aquí, con el conjunto de las instituciones cordobesas. La presentación del consorcio ha tenido lugar esta mañana en el Centro de Recepción de Visitantes. Amén del alcalde José María Bellido, al acto han acudido el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, la subdelegada del Gobierno de España, Rafaela Valenzuela, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo. La zona de Poniente contará con una nueva oficina del SAE esta primavera gracias a una inversión de 587.000 euros. Las instalaciones también albergarán los servicios del SEPE. El delegado de Empleo, Ángel Herrador, ha visitado esta mañana las obras de la que será la nueva oficina de empleo de la capital, Córdoba Norte. Instalaciones que vendrán a sustituir a las ubicadas en la actualidad en la zona de Valdeolleros y que supondrán la mayor remodelación de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la capital. Estas nuevas instalaciones, que cuentan con un total de 1.276 metros cuadrados, cedidos por la Diputación Provincial de Córdoba, se ubicarán en la planta baja del edificio El Carmen de los Colegios Provinciales. Y tras comenzar las obras, que han comenzado la obra de reforma en agosto del año pasado, esperamos que para finales del presente trimestre, o sea, para finales de marzo, estemos ya atendiendo en este edificio, que como podéis ver, está la obra bastante avanzada. Se ha realizado una inversión de 587.000 euros, casi 600.000 euros, y con ello lo que vamos es a dar respuesta a las necesidades en materia de oferta, de demanda y de intermediación que tienen los ciudadanos de Córdoba, ya que la actual configuración de oficinas de Servicio Andaluz de Empleo no obedecía al crecimiento de la ciudad. La ciudad está creciendo mucho hacia Poniente, los ciudadanos de toda esta zona están repartidos por distintos centros de empleo, por lo tanto era necesario una oficina de empleo aquí que diese respuesta a las necesidades específicas de este sector de la población. Esta oficina será la más grande de las cinco que tiene la capital, ubicadas en Sector Sur, Ciudad Jardín, Las Lonjas, Colón y Valdeolleros. Esta última es la que se cerrará para trasladarse hasta este edificio de los colegios provinciales. El número de demandantes de empleo inscritos en el Centro de Empleo de Córdoba Norte a diciembre de 2020 asciende a 13.172 personas, de las que se estima que unas 100 acudan a diario a estas nuevas oficinas. Con esta mudanza, la delegación ahorrará en costes de alquiler y además aprovechará una subvención del Servicio de Empleo Público Estatal. Los pensionistas de toda España estaban convocados para realizar una nueva concentración este lunes. Los de Córdoba han vuelto a hacerlo a las puertas del Ayuntamiento. La Plataforma de Pensionistas de Córdoba se ha concentrado esta mañana a las puertas del consistorio de la capital para mostrar su rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo y el plan de reforma del sistema público de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Este plan, según denuncian, supone un nuevo ataque al sistema público de pensiones, ya que fomenta las jubilaciones privadas, no garantiza una pensión mínima ni soluciona la desigualdad entre hombres y mujeres en las retribuciones. No se recoge las reivindicaciones que venimos trayendo desde hace mucho respecto a brecha de género, a recoger la subida, porque no está derogado, el 0,25 no, sigue ahí. Mientras no se derogue, sigue ahí. Entonces, bueno, para este año vale, pero para el año que viene, ¿qué va a pasar? Tampoco estamos de acuerdo en que no se recoja las pensiones mínimas. No está claro cómo van a separar las fuentes de financiación, tampoco nos lo dicen claro. No se admite pues, la reforma de pensiones de 2011 y 2013, aún no se han derogado, entonces todo eso está ahí, pendiendo. Las reformas laborales de 2010 y de 2012 siguen vigentes, eso quiere decir que no para los actuales, sino para los futuros pensionistas. Eso lo único que les trae es miseria. El plan de privatización también supondría romper con la herramienta del sistema público de pensiones, que ha permitido mecanismos de solidaridad entre generaciones, territorios y personas diversas, abriendo la puerta a que cada empresa negocie por su cuenta.
y afectará a los pensionistas del futuro, porque si una parte de los ingresos de la Seguridad Social se deriva a fondos privados, habrá menos dinero en el sistema y habrá recortes. No es que no estemos de acuerdo, es que vamos a luchar en contra hasta el último aliento, y es de que institucionaliza la pensión privada. Eso. Ese es el palo más gordo, y quizá lo de los 35 años que lo han retirado haya sido un anzuelo para que no miremos la otra página del proyecto. Y la otra página del proyecto es abre la puerta a la pensión privada. Pero lo más grave de esto es que se abre la puerta con una aportación de fondos públicos. O sea, que el gobierno con fondos públicos va a dar la posibilidad de que el capital privado entre en las pensiones. Eso de verdad es sangrante, porque eso significa dividir a la clase trabajadora, porque aquellas empresas que estén en mejores condiciones para hacer convenios, grandes subidas, tendrán mejores pensiones que el trabajador que trabaja en la pequeña y media empresa, o que el autónomo, o que la mujer. Los pensionistas denuncian que los salarios precarios, los contratos temporales y la mala cotización solo deteriorarán el sistema y traerán miseria para el futuro. Además, exigen una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social y se han presentado mociones en los ayuntamientos de bastantes localidades españolas para ello. En Córdoba, este tema se debatirá en el próximo pleno del mes de febrero. Este miércoles cerrará la sede de Cajasur del Naranjo. Los vecinos se encuentran indignados porque se quedan sin oficina para poder realizar sus gestiones bancarias. Esta mañana han atendido a los medios de comunicación un grupo de vecinos de la Asociación La Palomera y de la de mayores del barrio del Naranjo para exigir que BBK Cajasur dé marcha atrás en su decisión de cerrar el próximo miércoles día 27 la única oficina de la barriada. Los representantes vecinales han mantenido ya una reunión con los responsables del banco, que se escudan en motivos meramente económicos para mantener el cierre de la oficina, lo que supondrá un enorme perjuicio para la población mayor del Naranjo. No den atención fundamentalmente a esos mayores, que no saben, no tienen idea de informática, que manejan el teléfono móvil con dificultad porque han aprendido a poner el número de su hijo y de su sobrina y nada más. En atención a ellos, nosotros hemos intentado que se revierta la situación. Primero hablamos con la dirección aquí, que no podían hacer nada. Pedimos cita con los jefes de BBK en Córdoba. Nos los visitamos, este hombre, que es el presidente de los mayores, el tesorero y yo. Nos dijo que la situación era irreversible, que no había manera, que esto no era suficientemente rentable, que por lo tanto lo cerraba. La Asociación de Vecinos La Palomera ha recogido las quejas de los residentes en el barrio, que suman un total de 6.000 habitantes, de los que unos 600 son jubilados que tienen sus pensiones domiciliadas en BBK Cajasur, mayores a los que esta decisión de cierre permanente dejará en una situación de desamparo, ya que van a tener que hacer sus gestiones en un cajero. Lo que piden es que se mantenga la oficina, incluso que no esté abierta todos los días. Solicitan solo la apertura de un par de días al mes para atender a los mayores con el cobro de sus pensiones. Pues bueno, habrá que esperar un poco esto que pasa y ya iremos tomando determinaciones conforme vaya pasando el tiempo y se vayan viendo los problemas, porque se van a ver el próximo mes cuando muchas personas que están imposibilitadas, que no pueden bajar a Bardallaros porque tienen problemas de movilidad y no saben utilizar cajeros, pues va a empezar a haber problemas de mucha gente y ya iremos viendo. La presente situación de COVID les impide hacer convocatorias masivas. A pesar de ello, el barrio está absolutamente sensibilizado con el tema y están dispuestos a seguir protestando, ya que la zona carece de otra entidad bancaria a la que acudir. La oficina más cercana para los vecinos del Naranjo es la de Valdeolleros. Ha sido un mal fin de semana, desde luego, en clave blanquiverde. Todo empezó el sábado con la derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Betis en Vistalegre. En Milalbaida, el domingo por la mañana, no pasó del empate el Córdoba femenino contra el Juan Grande, el colista del grupo Surá del Reto Iberdrola. Y por si fuera poco, ayer por la tarde en el Arcángel, de nueva puerta cerrada, el Córdoba cosechó su primera derrota en Liga con Pablo Alfaro. Venía de perder ese partido de Copa frente a la Real Sociedad y ayer fue el Yeclano el que se llevó los 3 puntos, 1-2, remontando además el gol
de Alberto del Moral en el minuto 2. El Córdoba perdió la oportunidad de colocarse colíder. Jugará en el campo de Lucán Murcia el próximo domingo a las 5 de la tarde. El Córdoba dio un paso en falso ante el Yeclano Deportivo, el equipo que lo dejó sin playoff de ascenso la temporada pasada. Cuatro días después de cosechar su primera derrota, las órdenes de Pablo Alfaro en el partido de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, el conjunto blanquiverde volvió a perder en otro encuentro a puerta cerrada en el Arcángel. Esta vez frente al penúltimo clasificado del grupo cuarto B de Segunda División B, que consiguió su primera victoria a domicilio remontando el gol de Alberto del Moral en un saque de esquina botado por De las Cuevas cuando todavía no se había cumplido el minuto 3. El Córdoba había llegado a acumular 620 minutos sin encajar un solo tanto. Ayer, sin embargo, pagó sus errores en acciones a balón parado. Luis Castillo empató en el 35 al peinar un córner en el primer palo ante la pasividad de Jesús Álvaro y Willy. En el 56, Isaac Becerra midió mal su salida de puños en un saque de banda y Cristian Perales cabeceó entre Del Moral y Bernardo. Explicación pues extraña, explicación extraña en esa jugada puntual, ¿no? Porque es un gol que lo normal es que no lo encajes nunca por la situación, pero bueno, al final son un poco los errores puntuales que hoy hemos tenido y que lógicamente pues te penalizan mucho, ¿no? Debido a la igualdad, debido al tipo de partido que nos planteaba el rival y que nosotros queríamos plantearle a ellos, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad, esa situación en concreto nos ha hecho daño, pero lógicamente no es solamente por eso, ¿no? El resultado se llega al final de los 90 y tantos minutos, pues un poco por más consecuencias, ¿no? Javi Flores y Pío Vaccarella estaban listos para entrar cuando cayó el 1-2. El delantero italiano gozó de la ocasión más clara para al menos salvar un punto, pero su golea a raíz de otro lanzamiento desde el banderín fue anulada por un ajustado fuera de juego. Estaba a punto de alcanzarse el minuto 89 y en los 6 de descuento no varió nada a pesar de la incorporación de Luismi. El Córdoba desperdició una gran oportunidad para colocarse líder. A falta de 7 jornadas tiene 2 puntos menos que Lucán Murcia, al que visitará el próximo domingo a las 5, y 3 menos que el Linares Deportivo, que ha arrebatado el primer puesto al combinado universitario al imponerse por 1-0 en su pulso en Linerejos. El Córdoba, patrimonio de la humanidad, tropezó en su retorno a Vista Alegre ante el Betis Futsal. Los de José González pasaron del 1-1 al 1-5 al recibir 4 goles en los compases iniciales del segundo tiempo, y su esfuerzo no fue más allá del 4-6 final. Los brasileños Cayo César y Lucas Perín debutaron en un equipo que ha caído a la zona de descenso en la primera división de fútbol sala y afronta otro derbi andaluz sin tiempo para la reflexión. El miércoles a las 7 recibirá al Jaén Paraíso Interior, cuarto por la cola con los mismos puntos en uno de sus 3 choques pendientes. Y luego tenemos que vender mucho más caro nuestra portería, como estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Creo que no había pasado en un partido que hemos encajado 13 goles en 2 partidos. Creo que estamos muy lejos de nuestros números, de los números que nos pueden acercar a la permanencia, y tenemos que arreglar esas cosas. Tengo que arreglar esas cosas. Que hemos salido desconectados al partido totalmente, nos jugábamos muchísimo, hemos salido muy mal al partido, hemos tenido tramos buenos, pero Betis es justo vencedor, nosotros no hemos hecho mérito para llevarnos el partido y nada, solo queda trabajar, seguir trabajando, corregir los errores y lo dicho, pocos partidos vamos a ganar así en primera división con errores que no son permisibles en esta liga. Vista Alegre también acogió el duelo entre el Deportivo Córdoba Caja Sur y el Almaraz. El cuadro de Juanma Cubero ya ganaba por 3-0 a los 5 minutos y terminó firmando un 6-0 que lo sitúa colíder de forma provisional. En Miralbaida, el Córdoba femenino no pasó del empate a 1 con el Juan Grande, colista del Grupo Sur A del Reto Iberdrola. Aina Torres abrió la lata con un golazo desde fuera del área, pero el bando canario igualó antes del descanso y dejó con la miel en los labios a un conjunto que tenía la segunda plaza a tiro. Es un empate que necesitábamos ganar como sea para dar el salto de estamos en la clasificación y te da mucho coraje esta situación, porque al final resulta que hacemos todo en semana, venimos trabajando, venimos haciéndolo bien. La primera parte creo que fuimos muy superiores a ellos, que teníamos que haber ido con algún gol más, y en una ocasión por falta de contundencia no empatar el partido. Y hoy tengo un día de eso de cabreo monumental, porque hemos tirado un partido que hay veces que no puedes dejar ir un partido como este. Esto es una final y las finales hay que jugarlas y ganarlas. No se sirve de venir para pasearse dentro del campo, eso no sirve. El COVID-19 dejó sin jugar al Pozo Albense, la de Sal y el Ciudad de Lucena, mientras que el Pozo Blanco descansó en un fin de semana con derbi en tercera división.
El Córdoba B lanzó su tercer triunfo consecutivo a lo grande, 1-3 al Saler en Puente Genil. Por su parte, el Cajasur Córdoba sucumbió a manos del Torrelavega, líder del Grupo B de la División de Honor Plata de Balonmano, con un escueto 14-18 en Fátima. Buenas noches, mañana volveremos a amanecer con cielos nubosos o cubiertos en la provincia de Córdoba que nos dejarán lluvias débiles y ocasionales más probables en las sierras, también brumas y nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ascenso, máximas estables, valores de 18 grados en horas centrales en Córdoba, 17 se alcanzarán en Puente Genil, 16 en Pozo Blanco, 15 en Cabra, en Doña Mencía, en Hinojosa, en Lucena y en Espiel. El viento soplando de componente oeste perdiendo intensidad conforme pasen las horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El pase a alerta de nivel 4 cambia fechas y determina el cierre de los teatros municipales a las 6 de la tarde, circunstancia que conlleva modificaciones en la programación prevista para el resto de enero en la agenda de IMAE. El espectáculo Desmontando a Séneca, protagonizado por Jorge Javier Vázquez y programado para el fin de semana 23 y 24 de enero en el Gran Teatro, se aplaza al sábado 8 y domingo 9 de mayo, con el mismo horario de funciones, sábado a las 8 de la tarde y domingo doble función a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde. Por otro lado, la función del espectáculo Mio Cid, programada para el viernes 22 de enero en el Teatro Góngora, se adelantará a las 4 de la tarde. Las entradas ya adquiridas son válidas para ese cambio de horario. Los espectadores afectados por estos cambios pueden solicitar la devolución del importe de sus localidades si así lo desean. Para más información, los interesados deben enviar un correo electrónico a taquilla.imae@ayuncordoba.es. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. José María Bellido ha recibido hoy a los ganadores de la 35ª edición del Premio Córdoba de Periodismo, entregado por la Asociación de la Prensa de Córdoba. María Ángeles Mellado, en representación de la redacción de informativos de PTV Córdoba, y el fotoperiodista Ladislao Rodríguez Galán, Ladis. El alcalde y el presidente de Asprencor, Ricardo Rodríguez Aparicio, han compartido unos minutos con los galardonados en el despacho de la Alcaldía. Bellido ha felicitado a los profesionales de esta casa por el despliegue realizado durante el confinamiento, resaltando la variedad de los magazines y la cobertura informativa realizada. Aquí seguimos, al pie del cañón. Antes de despedirnos, como siempre, le recordamos los titulares de este lunes 25 de enero. El Ayuntamiento modifica el PGOU para que las nuevas salas de juego solo puedan instalarse en los polígonos industriales. Tampoco podrán ubicarse a menos de 500 metros de un centro educativo. Apoyo unánime de todas las instituciones al Consorcio de la Gastronomía Cordobesa, una entidad promovida por las denominaciones de origen y Ostecor con el objetivo de convertirse en la casa común de la restauración y los productos agroganaderos de la provincia. El Córdoba cerró una semana negra al perder sus dos partidos a puerta cerrada en el Arcángel, el miércoles ante la Real Sociedad en la Copa del Rey y ayer frente al Yeclano. El equipo pagó sus errores defensivos tras adelantarse en el minuto 2. A continuación podrán ver Zona Deporte, la tertulia moderada por Nacho Serrano. Esta noche contaremos con la opinión de Pedrito y Rafa Fernández. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone en la exposición Un Jardín Secreto, que ha sido presentada este mediodía. Hasta mañana. Los fondos pictóricos de la Diputación de Córdoba, la Fundación Provincial de Artes Prácticas Rafael Botí y Cajasur se han unido para conformar Un Jardín Secreto, una exposición que engloba las obras de 37 creadores y podrá visitarse en el Centro Rafael Botí y en la Sala Gran Capitán hasta el próximo 14 de marzo. Vamos a ver pues aquellas obras que se han seleccionado pues por parte de una pieza clave en esta exposición, como es su coordinador, Oscar Fernández. Vamos a descubrir obras pues que estaban desconocidas prácticamente pues por todos los cordobeses y las cordobesas, incluso pues por las personas que conformamos tanto la Fundación como la Fundación Viana, como la Fundación Botí. Anteriormente estábamos hablando de lo que cambian las obras, ¿no?, cuando la ves en una oficina de Caja Sur a cuando la ves en una sala de exposiciones como esta.
La Fundación Viana organiza una muestra que está compuesta por tres partes: abstracciones, universos femeninos, visiones de Córdoba y paisaje y mundo rural.